policies ja estan sense currar al carrer. Sintonia de Ràdio Clara, lliure directe, espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. És dimarts i cada dos dimarts el que arriba és l'espai per a les persones, plataformes, associacions de desocupades i precàries. Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Bon dia. I avui anem a començar. Avui no hi havia discussió per veure qui començava. Li toca a qui no ve habitualment, no? Bon dia, Anna. Bon dia. Bon dia. Conta'ns. Bueno, soc Anna. Aquí estem les Sillas contra el Hambre. Todos los lunes en la plaza del Ayuntamiento de 11 a 1. Pues nada, llevamos casi 9 años ya. Intentando no perder por lo menos más derechos, ¿no? está complicadete. Seguimos perdiendo derechos, seguimos en la plaza, siguen los gobiernos, bueno, el ayuntamiento sin hacer nada. No hay soluciones para nadie. Sí que el ayuntamiento. Pues yo qué sé, es que cierra el año con superávit, cuando las necesidades inundan las calles, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, Sillas contra el Hambre, el lunes en la plaza. Molt bé, li doneu la aprovada, Anna, no? Sí, està aprovada. Pot vindre més vegades, no? Sí, no tant de temps que vindré. Tant de vegades que vull, ja, clar que sí. Muy buenas. ¿Qué tenéis que contar? ¿Qué tenemos que contar el día de hoy? ¿Estáis en campaña vosotros también? ¿No? Sí, también del 15M, que ayer fue el 12 aniversario del 15M. Aquí se hizo, por una parte, Dion y compañía la hicieron en Burjasot, un éxito rotundo y total. Nosotros en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, un poquito más acá de donde quedamos para más éxito todavía. A més, coincidiria o a ir también a una convocatoria que lleva pel 75 años del inicio de la NACUA, ¿no? De la NACUA Palestina. Correcto. Ayer estuvimos allí. Y un poquito habíamos quedado, pues prácticamente también es verdad que era la misma hora, tuvimos que esperar un poquito nosotros para no interrumpir tampoco su denuncia, ¿no? Porque en definitiva son todas denuncias por pérdida de derecho a nivel de estados, a nivel de personas, a nivel de todo. Entonces nosotros seguimos reivindicando como 15M las calles. Seguimos reivindicando, como estaba comentando un poco Ana, en no perder más derechos que ya nos han quitado bastantes, y da la sensación, no sé qué es lo que pasa con la sociedad, que da la sensación de que ya está todo solucionado, porque es tanta o más bien poca la gente, ¿no?, que sale a la calle cuando hay manifestaciones. Y tenemos que estar continuamente pues reivindicando todo esto de pérdida de derecho. Parece que ahora ya todo está arreglado y que la gente no tiene problemas. O sea, parece que ya se han acabado los desahucios, no hay desahucios, pero todos los días estamos viendo desahucios en las noticias. Estamos viendo suicidios por culpa unas veces de los desahucios, que muchas veces te enteras a posteriori, pues porque son personas que les da vergüenza por sus vecinos, pues por en el pueblo sobre todo, que vean o que les vean como que han ido a menos, cuando la verdad es que somos mucha gente lo que estamos ahí ayudando y apoyando, y que no están solos, que lo único que tienen que hacer es buscarnos. Como ha dicho Ana, estamos en la plaza del Ayuntamiento todos los lunes, pero también está La Paz, también está Stop Desahucios, es decir, que hay una serie de organizaciones que les pueden ayudar, que sepan que no están solos. Dejo paso a ya que comenta José, ha nombrado a La Paz, voy a decir que esta tarde a las 6:15 en la Plaza Rojas Clemente hay una concentración en repulsa por los, bueno, lo llaman suicidio y nosotros lo decimos que son asesinatos, ¿no? Porque si no te intentarán dejar tirado como un, iba a decir como un perro, pobre animal, pues no lo harías. Tuvieras una vida decente, no te suicidarías. Y luego, con referente a lo que decía José, yo es que creo que una gran parte de la sociedad se ha hecho conformista, se conforma o nos conformamos
con que nos caigan 400 euros al mes para vivir y dar la gracia de que por lo menos son 400 euros. Y la gente me da la impresión que se empieza a conformar con el tema y no presta mucha atención a la pérdida de derechos que están habiendo. Es más, hay gente que no lo reconoce, que se están perdiendo derechos. Tony está escribiendo. Lo tenemos haciendo los deberes mientras estamos en clase, eso. Sí. Uno haciendo cuadraditos y otro haciendo los deberes. No, que esto está escrito en clave que cualquier día os la traduciré. Bueno, yo quería decir. Estamos hablando del 15M, de los asesinatos, de todo. Pues de todo lo que conlleva el 15M y todos los derechos que nos han quitado, efectivamente. Ya, yo desde que. Del 15M, yo creo que. Ahora ya me oigo. Ahora ya me oigo. A mí mismo. Sí, yo del 15M es que creo que así como el momento desapareció, lo que despertó el 15M hay muchas personas que siguen. O sea, yo creo que el 15M, lo bueno es que a la gente que no quería injusticias de cualquier tipo a su alrededor, a la gente que no quería ver tristeza en las otras personas, pues a toda esa gente la unió y toda esa gente, pues o mucha gente decidió que era mejor luchar que seguir en casa. Eso es lo bueno. Entonces el 15M para mí vive dentro de cada una de esas personas que están luchando por un mundo mejor, ¿no? Que es lo que yo entiendo que fue lo que llevó a la gente a la calle, el decir ya está bien, ya está, ¿no? Bien, ya basta. El decir ya basta. Y luego de los asesinatos, pues eso, pues que son asesinatos, que hablan de poner más psicólogos, hablan de dar más asistencia a la enfermedad, a enfermedades mentales y cosas de estas, ¿no? Joder, pues sí, que empiecen por arreglar un poco las condiciones de vida de las personas y las circunstancias, y como decía Diony, veremos cómo no hay tanta gente que se suicida. Sí, está claro. Iba a decir yo que empiecen a hacer algo. Sí, que empiecen. Claro, no, pero es que no es que la solución es vamos a poner más psicólogos, vamos a poner más tratamientos, vamos a poner más control de los suicidas para que... No, no, no. A ver, la gente, lo normal, tiene algo, bueno, lo normal, tiene algo que se llama instinto de supervivencia. Y ese instinto de supervivencia está dentro de todos, el no suicidarte, el no matarte, el que no te maten, eso es parte de la vida, ¿no? Entonces cuando la gente escoge que ya tiene bastante de vida y que lo que le toca de vivir va a ser un infierno insoportable, pues se quitan del medio, si a lo mejor si las circunstancias de esas personas... En el caso de los desahucios, que ven que se van a quedar en la calle, que ven que van a tener que estar en el mejor de los casos, de casa de un amigo a un pariente, de un pariente a otro nuevo amigo, en el mejor de los casos, porque lo normal es que esa gente vaya a la calle, vaya a vivir debajo de un puente, vaya a vivir de ocupa, vayan a vivir, pues eso, en unas condiciones que dicen yo... Yo me quito del medio antes que verme en esa viviendo de esa forma. Y eso es culpa del sistema. Es culpa de esta forma de vivir salvaje, donde solamente importo yo y solamente importa como mucho los míos y los demás que se apañan. Y eso muchas veces lo hemos denunciado aquí. Eso es un triunfo del sistema. Cada vez que la gente se siente sola y piensa que no puede hacer nada y que lo mejor es morirse, quitarse del medio, eso es un triunfo del sistema, que consigue lo que quiere. Consigue que los pobres nos autoeliminemos. Mira, con el tema de desahucios, voy a contar un caso para que más o menos se entienda cómo, por qué no se solucionan las cosas. Es mi opinión, ¿eh? En Paterna intentamos conseguir una vivienda para mujeres maltratadas y nos pusimos en contacto con un compañero que lleva, es el segundo de Leva, me parece que es, o el primero. Y nos dijo que allí en Paterna habían 5 pisos disponibles y uno de ellos para entregar la llave mañana mismo. Pero a nosotros no nos lo pueden ceder, tiene que ser que lo solicite el ayuntamiento.
pues el Ayuntamiento de Paterna, por H o por B, no le sale de las narices pedir esas viviendas. Que no lo entiendo el por qué. Porque una de ellas está para decir, toma las llaves y empezar a que las mujeres maltratadas que hay, que están viviendo, por ejemplo, tenemos una chiquita en la coma, que podía estar viviendo, a ver si me explico. Entonces, es para mí que es todo cuestión de una decisión política, de que no es de dinero, porque el dinero ya está gastado, porque la vivienda de Eva ya es nuestra y la vamos a pagar por segunda vez. Y no quieren, y se llaman socialistas. Señor Rafa García. A ver, yo quería decir... No, perdón, ah, Rafa no. García, no, que ese es el de Burgasó, que me pega, el señor Sagredo. A ver, yo quería decir una cosa, y es que se nos ha olvidado también lo que estamos... Señor García, disculpe. No, es que el otro también es igual, porque el otro declaró Burgasó libre de desahucio, y ese mismo mes, que era un mes de diciembre, hubieron 11. Bueno, de hecho, durante la pandemia estuvo prohibido, y se siguieron desahuciando exactamente igual, o más. No, que quería decir yo que no habíamos dicho tampoco que la petición de sillas contra el hambre, estamos luchando por una renta básica. Una renta básica... No jodas. No jodas, no, que no lo habíamos dicho. No lo habíamos dicho. Sí, no lo habíamos dicho. Por una renta... Lo digo, porque si estuviese esa renta básica o un trabajo en condiciones, un trabajo digno, con un sueldo digno, todo esto que estamos hablando no existiría. Si es que es, como dice Dioni, es un tema político. Sabéis que hemos estado algunas veces reuniéndonos con... Bueno, algunas veces, dos veces que nos han recibido y alguna más hace ya años, donde nos decían que todo era imposible, que es que no podía ser porque un tema de ayuntamiento, un tema de licencia, un tema de papeleo, y resulta que luego lo que hemos ido, nosotros íbamos pidiendo el tema del transporte, la gratuidad, el porque el transporte para menores de 30 años y no para toda la gente de Valencia y el área metropolitana, y en fin, porque ya lo otro lo tienen gratis, el que quiera en Renfe lo tiene gratis para poder desplazarse. Entonces, poco a poco hemos visto que se ha ido consiguiendo de la manera que ha sido, pero en un principio el no es una cosa que tienen institucionalizada, lo tienen con nosotros, con la gente que va a pedirlo. O sea, las instituciones por principio ya te dicen que no a una cosa. Y eso es lo que no podemos ni aceptamos tampoco. Y por eso seguimos aquí luchando, pidiendo para la gente más necesitada. Es que hay mucha mentira, José. Hay mucha mentira. Me has recordado lo que a veces lo hemos nombrado aquí, cuando fuimos al Ministerio de Trabajo en Madrid, ¿no? Y bajaron los compañeros de la CGT a la asamblea, porque pasamos allí la noche durmiendo, bueno, de vigilia. Y por la mañana hicimos una asamblea, bajaron los compañeros de la CGT, se habían enterado de que estábamos y pues... hablaron en la asamblea. Además, creo que al siguiente espacio que tuvisteis por aquí tuvimos la ocasión de llamarle y participaron ellos. Aquí en... Y una de las cosas que nos dijeron es que la norma para todos los funcionarios era tratar al pobre que llegaba a pedir algo como un enemigo, como alguien que te iba a joder. Por lo tanto, lo mejor era despacharlo lo más rápido posible y que se fuera cuanto antes, porque ese que entraba por ahí era tu enemigo, ¿no? Esa era la educación que le dan a los funcionarios de cómo tienen que tratar a los que van a pedir ayudas, ¿no? Es toda una hipocresía, como lo de... De hecho, los delincuentes son los pobres. Claro, o sea, es que ser pobre es... Hay una canción... Criminalizarlo. Hay una canción de Quilapayún que dice que es peligroso ser pobre, amigo. Es peligroso ser pobre. Es muy peligroso, sí. Lo es. Entonces, es la política del Estado de que... nada, todas las prestaciones que hay, el ingreso mínimo vital, la renta, todos tienen un puñado de triquiñuelas por en medio para ir eliminando gente, para eso, para que fuera. Hay una cosa también importante, hablando de todo esto, creo que lo estabais tratando antes, Tony lo ha dicho, que las personas que desahucian, pero que tienen un primo, un hermano o alguien, pues... vas para aquí, vas para allá, y más, pero y los tiene, que no, tiene un límite. Entonces, no, pero también digo, y los que no, y sí, con esto quiero hablar un poco un tema que aquí Ana está bastante más enterado que yo, por lo menos, y es el tema de las personas migrantes que vienen, que trabajan
y por culpa de no tener un papel, o incluso teniendo papel, ni les alquilan piso. Tienen trabajo, tienen un sueldo, que se aprovechan de ello, efectivamente. Pero lo digo por el caso que Ana lo ha vivido bastante, bastante cerca, de la Garrofera, por ejemplo. O sea, estaba pensando en ello y digo, le voy a preguntar que cómo va. Va en marcha. Va en marcha, ¿no? Porque no se puede hablar, se puede decir mucho más. Vale. Pues la última vez que hablamos con la gente, por ejemplo, de Valencia Refugio, están más o menos contentas por el trabajo que se estaba haciendo. No se puede decir de momento ahora nada. Lo dejamos ahí. Sí, por favor. Okay. O sea, pero lo que sí está claro, y es lo que yo quería que Ana dijera, es que si luchas, puedes sacar algo, puedes ganar algo. Sí, a ver, aquí... Pero si no luchas... Aquí con la Garrofera llevan como 11 años... en la fábrica. Ha estado el ayuntamiento, ¿vale? Y organizaciones, pero solo se dedicaron a llevarles mantas y a llevarles comida que ellos tienen, porque son trabajadores, son temporeros, tienen sueldos. Si tú lo has dicho antes, no es falta de, es falta de, es sobra de racismo, ¿no? Sí, conciencia. Es obra de racismo. Cívica. O sea, la gente no alquila a negros nada. Simplemente por el hecho de ser negro. Esa es la pega. Es que si se alquilaran, si la gente no se hubiera promocionado tanto el racismo, la gente alquilaría pisos y no haría falta pedir nada. Porque ellos tienen su sueldo, joder. Y si el ayuntamiento se hubiera dedicado a eso, en lugar de llevarles mantas y comida que tenían, claro, y atenderlos cuando están malos y cuando... Esta gente se deja morir. Van tres muertos. Pero te dejas morir porque dices, mi vida es esta. O sea, yo estoy trabajando todos los días, desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, y no tengo una casa y no tengo nada. Caes malo y ¿qué haces? Porque no te atiende nadie. Porque eres negro. Iba a decir, ¿qué haces? Dejarte morir, porque eso. Bueno, claro, he escuchado a las compañeras que lo decían. Por favor, que vaya gente porque se está dejando. Se está dejando morir. Porque no puede volver a su país. Ni puede trabajar, ni puede nada. Nada más vivir en una fábrica llena de. Es que no de lo mierda, quiero ni... Dilo claramente, es de mierda. De mierda, y de bichos, y que se están comiendo, teniendo dinero para pagarte un piso. No una habitación, un alquiler de un piso, ¿vale? Es duro y fuerte. Y luego por la parte general, ¿no?, de la pobreza, es que es eso, es que te hacen pobre, te dejan sin trabajo... Cada vez va a haber menos, porque incluso lo que decíamos antes, las tiendas van a desaparecer, va a ser todo por internet. Lo del trabajo lo descartamos. O se pone una renta básica como toca. Renta básica para todo el mundo como toca. Es la única forma. Es la única forma, porque no es que eres pobre y punto, no. Es que eres pobre, te desahucian, te quedas sin trabajo, te desahucian. Te quitan el piso. Además, trabajar ya no es garantía de no ser pobre. Es que no puedes mantener a tus hijos y te quitan a tus hijos. Además, en el banco de alimentos que yo. Esas participo... soluciones radicales de te quito a tus hijos, es como los niños cuando van al cole y te portan mal, te sacan el cole de la clase. No, por favor. Eso no son soluciones. Tienes que ayudar. Tienes que hacer algo para que la gente siga pudiendo vivir y bien, como todos nos merecemos, vivir una vida normal. En el banco de alimentos que yo colaboro un poco, hay gente en la cola ahora de recoger comida que tiene un trabajo, claro, pero con ese sueldo no le llega para vivir. No llega para vivir. Y entonces hay que recurrir a eso, que es una pena, pero mira. No llega, si tienes hijos es lo peor. Sí. Si tienes hijos es lo peor. Yo quiero hacer una reflexión arreglo a todo esto que estamos hablando y es qué va a pasar con la gente joven que ahora mismo tú les preguntas si tienen trabajos precarios, trabajos que son con contratos de horas, de semanas o de meses.
cuando lleguen estas personas que no se pueden pagar un piso tampoco, que si estaban pagándose un piso hasta ahora han tenido que volver a casa porque con el sueldo que cobran ahora y como han subido la especulación que está habiendo con todo el tema de los pisos, no van a poder pagarlos, tienen que volver con sus padres. Pero estas personas, ¿qué va a ser el día de mañana de esta juventud? No van a tener para un piso, no van a tener un sueldo digno, claro, un sueldo digno. Eso el que trabaje, porque estamos hablando aquí que los robots están, no se ha dicho expresamente el robot, pero lo acaban de decir, que va a ser todo online, que van a desaparecer supermercados. ¿Os acordáis el 1 de mayo, los chavales que llevábamos detrás que eran de... El colectivo de dobladores. De dobladores, que hasta ahora nunca habían protestado, pero ahora la inteligencia artificial les está quitando la pena porque ya están doblando... Las máquinas están doblando las películas. Vamos a tener aprovecho para anunciarlo, porque estamos ya en contacto con ellos, que nos van a visitar también ilustradores, también con el mismo, problema. El problema de la inteligencia artificial ya se viene advirtiendo desde hace un tiempo, pero ya está. Pero hasta que te toca, no te das cuenta. En el tema de la fabricación de coches, ya hace tiempo que la inteligencia ha quitado puestos de trabajo, pero a punta pala. Lo hemos denunciado siempre. Sí. Siempre hemos dicho que la renta básica era imprescindible porque la tecnología estaba haciendo desaparecer puestos de trabajo. Siempre lo hemos dicho y está la historia de que se crean puestos nuevos. Eso es mentira. O sea, nunca se crean los puestos que desaparecen. Pero si ahora, por ejemplo, guionista de una serie de televisión puedo ser yo. Y te sale el tío. Sí, está claro. Tienes que cambiar cuatro nombres y te sale un guión escrito por una máquina. Creo que lo comentamos el otro día, que había... Guionistas están en huelga, por cierto. Había... En Estados Unidos. Por lo mismo será... Había un tipo que estaba haciendo canciones de un dúo súper famoso y las estaba haciendo con inteligencia artificial y tú lo oías y no había ninguna diferencia entre el auténtico y la canción hecha, ¿no? O sea que eso va a eliminar a un puñado de gente porque el resultado lo van a tener no con una persona, sino con una máquina. Si ya tengo la máquina, ¿para qué quiero pagar la seguridad social de esta que luego se va a quedar embarazada? Y que la máquina no le va a pedir aumento de sueldo, Tony. Sí, nada. Está claro, entonces pues siempre lo hemos denunciado desde el primer día, que la reducción de la jornada laboral para tener acceso a que el trabajo que hay se reparta y el resto de personas tienen que tener unos ingresos que les permitan vivir como si trabajaran con un empleo normal. O sea, no, ya está. No porque la gente porque esté sin trabajar tenga que cobrar menos. O morirse. La gente tiene que cobrar lo mismo que si trabajara. Y ya está, y salir adelante todas juntas y compartiendo el trabajo que haya y planteándonos que si como civilización, ya no solo como Valencia o como España o como Europa, sino como raza humana queremos o como civilización queremos salir adelante, pues tiene que ser cooperando unas con otras. Tiene que ser planteándonos de que todas somos necesarias y nadie es imprescindible. Y ya está, y salir adelante. Y cualquiera que está a nuestro lado, pues es un compañero o una compañera de viaje, da igual si habla así, si habla así, lo que sea. Lo que es fundamental, el respeto entre las personas, el respeto, el aceptar al otro como es, sin miedo, sin querer aprovecharte de lo que sepa o no sepa, yo qué sé, pues de buen rollito, ¿no? Es la única solución que tiene la vida del ser humano, es cooperar, porque si empezamos todos, como dice ese de ojo por ojo y diente por diente, pues al final todos ciegos, ¿no? Pues esto es lo mismo, si aquí la película es saber a quién quito del medio para yo estar mejor, pues al final unos a otros nos quitaremos todos del medio y para adelante. Si no, ahora ya hablando de... Me viene a la cabeza pues el rollo de la barbarie tan grande que tenemos encima de una guerra nuclear, ¿no? De decir, bueno, es que aquí ya esto o cambiamos el chip rápidamente o la cosa no va a llegar muy lejos, ¿eh? Nada lejos.
Está claro que ellos no van a cambiar el chip. Lo que los tenemos que cambiar somos nosotros. Tendrán que cambiarlo. No lo van a cambiar. Lo tendremos que cambiar nosotros, gente. Porque tendremos que forzar a que los cambien. Eso es otra cosa. Porque forzar a que los cambien. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues siendo mayoría, siendo la mayoría la gente la que dice, pues no, basta. Igual que la gente, no sé, se posiciona contra la esclavitud, aunque luego estos son tan listos que lo encubren todo y te hacen una esclavitud encubierta. Pero bueno, la gente ya no acepta el que, por lo menos lo que yo entiendo y la gente que a mí me rodea, ya no acepta el maltrato en el trabajo, ni que te vengan con el látigo, ni que te condenen a pagas asquerosas, ¿no? Entonces yo pienso que el nivel de las personas, de conciencia, de lo que nos parece tolerable o nos parece inadmisible, pues cada vez es más alto, ¿no? Igual que ahora mismo, yo cuando era pequeño, el plantearse el maltrato a un animal, eso era una barbaridad, ¿eh? ¿Pero qué dice? Pues los animales son animales y están ahí para utilizarlos y cuando no los matamos y tal. Y eso afortunadamente hoy ya no se ve así. Hoy la gente ya ve a los perros como que no se les puede... Estoy pensando en los perros de caza, que cuando ya no te valen es una, sí, es una aberración, sí, coger y colgar al perro en un árbol y esas cosas. Pues la gente es, ya... Es una aberración, pero aún lo han dejado fuera de la ley, ¿eh? Pues bueno, pero sí, pero ya no es lo mismo. Sí, ya... sí, no, está claro. O sea, pero quiero para que veamos hasta... Quiero decir que ¿cómo la gente vamos a pedir? Pues sí, la gente al final exige que tienen que haber, dentro de las relaciones que tenemos, o sea, dentro de la forma de relacionarnos que tenemos, tiene que haber unos mínimos. Y sin esos mínimos no es posible relacionarse, y esos mínimos cada vez, según entiendo yo, claro, y cada vez me parece a mí que son más altos, cada vez se pide más respeto a la vida, más respeto a las personas, bueno, a la vida en general, ¿no? Con las personas ya, no sé, el problema del racismo y toda esta historia, pues yo pienso que hay gente que cada vez es más antirracista, o sea, es gente que no quiere saber nada de gente racista, que no, que mira a las otras personas igual, ¿no? Entonces pienso que eso a lo mejor hace de 50... Perdón, era diferente, pero ahora ya la gente tenemos más conciencia de que los otros son como nosotros, igual, que no hay ni negros ni blancos, que hay personas, entonces eso pienso que va subiendo, que ese nivel va subiendo, que hay mucho por hacer. Hay muchísimo por hacer. Pero hay negros y hay blancos. Creo que va subiendo. Es que no deberían haber. Lo que no debería haber es diferencias entre unos y otros. Claro, no, son personas. Yo siempre lo he dicho. Pero hay negros y blancos. Yo veo personas. Veo personas y dentro de las personas hay hombres, mujeres, blancos, negros, hay chinos. Claro. Yo ahí lo que veo también es que los medios nos utilizan mucho para criminalizar a quien ellos quieren en momentos dados también y lo que interese. Porque aquí se criminaliza, por ejemplo, a los que vienen en pateras, pero luego los mismos empresarios están pidiendo trabajadores que vengan de mano de obra barata, y estamos criminalizando, por una parte, a estas personas que se juegan la vida para venir hasta Europa, a Estados Unidos. Hay mucha hipocresía, lo que está pasando para salvar nuestros campos. Para que nosotros podamos comer, para que nosotros. Pero después, una vez que ya se ha terminado, y lo digo por el caso de Huelva, por ejemplo, pues si hay que pegarle fuego a ese campamento, que ojo, que cuando se contrata una persona, y una persona que tiene que venir de otra tierra, de su tierra, que a nadie le gusta dejar su tierra, sus raíces, su familia, deberían de facilitarles también un piso y una vivienda para que puedan estar aquí, porque para eso los contratas, para explotarlos. Luego los tiras allí a cuatro chozas y encima le pegáis fuego cuando ya nos interesa y ya vendrán otros u otras. Lo digo por el caso de las mujeres, que todavía más...
más. Hay mucha hipocresía. En Albacete hay una ese lo he visto, Ana. Hay un campamento. El otro día pasé por allí. Que se ha incendiado ya varias veces. Y el de Huelva, y el de. Si es que son todos. Yo a raíz de todo lo que estamos hablando hoy, quiero alzar la voz por esa palabra que hay ahí. Justicia social. Que ahora y mitos están vendiendo la burra de que no es buena la justicia social. La han puesto de moda. No será bueno, es un para, invento, para ella. No es bueno para unos, claro. Es un que no. Invento de la izquierda cuando no es. Es un invento de derechos humanos, ni más ni menos. Exacto, son derechos humanos. Y la hipócrita que lo dice y le suben al carro es porque no han tenido necesidad nunca de nada. Cuando le ha hecho falta algo, lo han robado. Y si mi hermano le hace falta un contrato para ganar 500.000 en una operación, aquí lo tienes. Mascarillas en la pandemia, sin hacer papeles ni polla. Y la sociedad de su madre. Y eso, claro, y eso, la persona que dice que la justicia social es un invento de la izquierda. ¿Para qué? ¿Para hacer algo bueno? Pero pues encima, viva los inventos de la izquierda. Pero y encima están hablando de que puede ser que llegue hasta la mayoría absoluta. ¿Cómo se entiende eso? ¿Es que solamente le votan los suyos? No. No sé, también te voy a decir una cosa. Algunas veces lo hemos comentado, que mucha parte de la gente que con ideología de izquierda no le representa a ninguno de los partidos y no van a votar. Y yo lo comprendo y lo entiendo perfectamente, porque si a mí no me representara a ninguno no iría a votar. Entonces, ¿en Andalucía qué pasó? La izquierda se quedó en casa porque no lo representaba ninguno y ganó la derecha. En Madrid pasa lo mismo. En Madrid hay mucho policía, y aquí puede pasar hay mucho militar, sí. Hay mucho ministerio, claro. Hay mucho funcionario. En Madrid hay mucha gente de derecha. Y mucho empresario, claro. Poderoso que se han ido allí porque aquello es un paraíso fiscal. Y ya tienen a sus palmeros. Oye, hay mucha. El pensar que España es más así o más asa con lo que salga en Madrid, yo no lo veo representativo. Yo en Madrid lo veo, pues eso, donde está el negocio. Mira, un día dijo un señor, que no recuerdo ahora quién fue, en un programa de televisión, de tertulia, que si a Madrid le quitaran la capitalidad de España, perdería todo el poder que tiene, claro, la comunidad. Háblale al micro, Dioni. Claro. Al micro. Perdería todo el poderío económico que tiene Madrid. Madrid tiene el poderío que tiene porque aquella persona decía, si es que todo lo que tengas que solucionar desde las comunidades tienes que ir a parar a Madrid. Sí, todos los ministerios están allí. Pero que son ministerios inútiles porque las transferencias están hechas, por ejemplo, el de Sanidad. Están las transferencias hechas a las comunidades. ¿Para qué sirve el Ministerio de Sanidad? Para según lo que interese, porque han habido casos que las autonomías le han dicho, eso es culpa del gobierno central. Claro. Entonces es según lo que interese. Pero es que si la transferencia está hecha, la culpa es de la autonomía. Ya. Pero si tú eres la presidenta de esa autonomía y tú dices que la culpa es de eso, ya, los suyos. Ya, van a aplaudir, de que sí, que es así. Que no nos engañen. Pues, hombre, claro, que no nos dejemos engañar. Está la transferencia hecha, el responsable es el de turno. Pero entonces es un gasto inútil el que hay allí. Y como ese ministerio está también el de justicia, no están está todos. El de educación, están que también todos. Todos no están hacia las transferencias, pero no digo tiempo. Que están todos los ministerios, sí, pero, en Madrid, pero luego está repetido en las comunidades. Hay 18 ministerios más de sanidad. Tenemos el de Madrid y luego en Madrid hay dos, el nacional y el autonómico, y luego entre las autonomías otro ministerio. Bueno, yo digo que mientras las entidades y los gobiernos y todos no hacen nada, que lo hagamos nosotros. Propongo que la gente se conciencie, propongo que cuando vayan a desahuciar a tu vecino, seas la primera que estés bajo, ayudando a tu vecino, apoyándolo. Que cuando veas a alguien que se cuela en el tren o en el bus, en lo que sea, o le pagues tú el billete o no digas nada. No vayas a señalarlo. No lo criminalices. Que cuando veas a alguien que está pidiendo, no le criminalices, le ayudes. Eso es lo que, mientras le ponemos las pilas a este atajo de políticos que tenemos, que nosotros nos concienciemos. Es importante que nosotros nos apoyemos. Tenemos una llamada, vamos a sacarla en antena y después vamos pensando ya en leer ese cuento que ha estado escribiendo Tony mientras estabais vosotros hablando. Buen día, buenos días.
Buen día, soy Paco de Minata. Paco, muy breve. A todos. Quiero Hola, Paco. Sí, claro, sí. Dinos. Yo me prejubilaron en el 2008 y oía la radio. Y entonces decía que los invernaderos de Almería, que los españoles no quieran trabajar. Hombre, pues si quieren trabajar, págale lo que corresponde y vea cómo trabajar. Hombre, le pagan poco, van a ir a trabajar, tío, los talones. Y cogían este, dice, es que vienen los extranjeros porque los españoles no quieren trabajar. Y, hombre, si le pagan lo que tiene que ser, hombre, como tiene que ser. No, no, hombre, pavidos estos. Extranjeros para pagarles menos, toda esta gente. Y en Madrid, yo les digo, pero allí los... Bueno, esta es democracia burguesa. Como sabéis, esta es democracia burguesa. Yo, mira, pues bien, los otros es peor. Son vampiros que los chupan la sangre. Y la señora Ayuso, esa de Madrid, es un robot. Porque los guiones se lo hace uno que iba con Aznar. Paco, que esto no lo has contado hace 10 minutos ya. El borrachuzo. Yo que y más. Y yo que me gusta hablar mucho y ahora más. Tranquilo. Un abrazo, Paco. Gracias por llamar. Hasta luego, salud. Habla de Miguel Ángel, el borrachuzo, sí. El que fue condenado por conducir borracho. Miguel Ángel Rodríguez, Mar. Yo estoy de acuerdo con Paco que si pagasen lo que corresponde, hombre, tendrían trabajadores de sobra. Claro, y lo digo porque ahora mismo hacen falta, sobre todo, camareros. Es que no quieren trabajar camareros. No quieren trabajar media jornada de 12 horas. O sea que. Pero, hay un empresario o un político, no recuerdo quién es, que dice que. Que aunque sea por que más vale trabajar por 5 euros que por nada. Sí, eso fue un ministro de Rajoy, el que lo dijo. El que estuvo luego acusado de llevarse. Bueno, y no lo han acusado de... ¿Cuál de todos? El ministro de Economía y Hacienda. También fue Rodríguez Rato, pero creo que se llama. El que dijo eso de que más vale cobrar un euro que ninguno. El presidente de la patronal, que luego lo metieron en la cárcel precisamente por llevarse el fondo, que era el presidente de una línea y de todo esto. Díaz Ferran también dijo lo mismo, Y luego él... Mira por dónde. Hombre, es que lo que estamos hablando muchas veces, que cunda el ejemplo. Claro. Oye, una de Parla. La de Vox. Una de Vox de Parla, que hace 15 días así apareció diciendo que el problema del narcotráfico, que era muy serio y que había que acabar con él. Y ayer la cogió cogió la Guardia Civil, de que ella y el marido estaban totalmente liados en asuntos de cocaína. Y la alcaldesa de Marbella también la han pillado ahora hace poco también con trafiqueo de... Sí, están todos llenos de gloria. La hipocresía de si lo haces tú está mal hecho, pero si lo hago yo está muy bien hecho. Y eso, el delincuente eres tú. Bueno. Podría ser un lema de campaña. Sí. Mira, me lo apunto para final de año. Sí, sí. Sí, que nos va a hacer falta. Sí. Eslóganes. Ponnos un poco de esa música que has preparado, Joan, a ver qué le has puesto a Tony. Después te pasará la factura. Súbela un poquito, a ver. Creo que le va a gustar. Elecciones. Se abre la veda del voto. Las bocas cargadas de promesas disparan. Más que risas, muecas. Más que razones y soluciones, reparten embustes como si fueran verdades irrevocables. Son elecciones otra vez, y el pueblo no pierde la esperanza, aunque sabe de sobra que le van a volver a engañar. Pero tiene que pensar que esta será la buena. No se puede permitir pensar otra cosa. Si lo hiciera, tendría que hacer lo que no quiere. A nadie le gusta aceptar que lo engañan y le desprecian. Es mejor no pensar eso. Mejor pensar que hacen lo que pueden y que tienen buenas intenciones. Es lo menos molesto. Otra persona más que sumar a la lista de asesinatos cometidos por la ley de desahucios. Otra más que prefiere la muerte directa y rápida antes que la dolorosa, denigrante y lenta,
que sucede cuando vives en la calle. Son elecciones. Otras elecciones más con muertos en el mar. Con muertos por la vivienda. Con muertos por la miseria. Con voceros gritando las bondades de su partido y las maldades de los otros. Y todo sigue igual. Como en otras ocasiones, los problemas vitales sin resolver y la tristeza anidando en las personas. La falta de sueños y el exceso de frustraciones crean caminantes que no hacen camino al andar. Bueno, pensemos que algo será diferente. Sabemos que las cosas, si se quieren, se puede cambiar y que luchar es necesario. Bueno, has aprovechado bien los minutos. ¿Eh? Ha traído el cuento de Tony. Eso es muy aplicado. Como sabéis, pues si alguien nos ha enterado, hay una campaña electoral ahora en marcha. Pues si no se ha enterado, ahora hay mucha gente que no se ha enterado. Pues sí, bueno, se está oyendo mucho una palabra que es participación ciudadana. Y muchos de esta gente que se presenta como alcaldables a los pueblos, la participación ciudadana que quieren es que el día 28 vaya y le metas en la urna su papeleta y que te olvides hasta de aquí 4 años. En 4 años vuelves a participar. Señores, eso no es participación ciudadana. Muy bien. Muy bien. Tenemos que ir acabando. Los lunes a las de 11 a 1 os esperamos en la plaza del ayuntamiento. Las sillas contra el hambre, ahí estamos intentando pues que las cosas sean un poco más de justicia social. Y recordad que esta tarde a las 6:15 en la Plaza Rojas Clemente hay una convocatoria de PA por los asesinatos que se están, que me parece que llevan 3 es lo que va de esta semana, uno en Barcelona, otro aquí en Paiporta. Bueno, esos son de los que nos hemos enterado. Sí, bueno, solo podemos hablar de ellos. Yo recuerdo que alguna vez lo hemos comentado, que se decía que habían 11 y pico desahucios diarios, o sea, suicidios. Y no se hablaba de... Claro. Y era 11 y algo diarios. Y una cosa más alegre. Este fin de semana en Ruzafa se celebra en el Parque Granero, va a haber todo el fin de semana de actividades, el sábado y el domingo. Sí, este fin de semana está muy complicado. Porque, bueno, yo lo digo porque ya, yo voy a tocar. Claro. El domingo estaré tocando a las 8, bueno, a 8:15. Ahí media horita o así estaré tocando en la Plaza Granero participando y colaborando. Los que intentemos estar en todo iremos de punto culo, porque este fin de semana está lo de Ruzafa, lo de la Granja de Julia, que también son 2 días de actividades, y hay otra cosa más este fin de semana que son 2 días también. Bueno, las que van a salir de aquí al fin de semana. Bueno, y luego además los deberes familiares. Aparte. Pues nos apuntamos, vamos apuntando. Sí, vamos apuntando cosas que ya va haciendo falta, de coger igual que Tony el bolígrafo o como Diony, ir haciéndote el resumen de aquí a final de semana, que repito que aún van a caer más cosas. Seguro, seguro. El compañero Lafu estará tocando también con el grupo. ¿La banda Locura? Con la banda Locura también vendrán a tocar el domingo. Después de yo, van ellos. Ya decía yo que lo he visto cantando esta semana, aunque no es raro. Bueno, Manolo, adiós. Ale, venga. Acabamos. Que nos espera más compañeras ahora para entrar. Lunes, 11 de la mañana. De 11 a 1. Plaza del Ayuntamiento. Plaza 15M. Plaza 15M. Plaza del País Valenciá. Claro, vamos, que coja el que quiera. Que coja el nombre que quiera. Pero ahí estáis, ¿no? Y eso. Y después en la Radio Televisión del Poble. El martes que viene. Muy bien. Y seguimos en la lucha. Bueno, que no decaiga, seguimos continuando. Todavía. Pues salud, Ana. A ver si te vemos más por aquí, que si no, esto se hace en el desamor. Se tendrá que lesionar más veces. iba a decir que casi te lesionas tú ahora. Momento, sí. Ojito también que Ana, el presupuesto que tiene el Radio Clara lo hunde, ¿eh? Hombre, ella es una estrella y ella su... ¿eh?
Pues, ¿cómo se llama esto que dicen los artistas? El caché es alto. Viene por los nubes, ya ves tú cuando viene, ¿eh? Bueno, pues, eso. O sea que. Tendréis que arreglar los sillas contra el hambre. No, no, eso es lo que. ¿Quién es el que paga aquí en Radio Clara? A ver, no sé si es Durruti o Bakunin, no, 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 pásale la cuenta. Hostia. El Bad Spencer. No diga eso, que algún día casi me pega. No, pero yo me dudé en eso, chica, que sí. Sí, no. Yo la primera vez que entré dije, hostia, falta el Terence Hill. Vamos a enseñarlo. Sí. No, pero tenemos que acabar ya. Que si no, es que no me digas, no, se parece, tío. Hombre, pero esto es más guapo. Sí, yo sí. Bueno, lo dejamos ya, de verdad, sí, ya, que si no, si no nos liamos. Gracias por acompañarnos hoy. Me siento una maravilla. Y hoy lo habéis hecho muy bien, la verdad. Para que no vamos a engañar. Sois fenomenales. Nada, salud, chicos. Y salud y hasta la próxima. Salud. Espera. Salud. I hasta la próxima. Lliure Directe Radio Clara, fins ací l'espai de les persones, plataformes, associacions, assemblees de desocupades i precaris. Cada 15 dies, al Lliure Directe.